El ICA durante 62 años ha velado por cultivos sanos que dan paso a unas cosechas nutritivas y abundantes. Nuestro trabajo actualmente se alinea con los esfuerzos globales de producir alimentos inocuos que aporten a la salud de los consumidores, mejoren la calidad de vida de las campesinas y campesinos, cuiden el ambiente y mitiguen también los efectos del cambio climático. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a ICA Comunica TV, espacio en el que, como es habitual, estaremos recorriendo el territorio nacional para compartir con ustedes las diferentes experiencias y vivencias de nuestra familia ICA en esa labor de prevención, vigilancia y control de las producciones agropecuarias en nuestro país. Hoy nos sumamos a los diferentes homenajes que se han llevado a cabo durante esta semana con motivo del Día Mundial de la Agricultura, que se celebró el pasado 9 de septiembre. Nuestro planeta es predominantemente azul y verde. Los tonos que dan vida y aliento a nuestro hogar y que representan el equilibrio matizados por el colorido vivo de todos los alimentos que consumimos personas y animales. La aparición de la agricultura hace aproximadamente 12.000 años determinó nuestra historia como humanidad, ligado a nuestra subsistencia a la tierra, y que hoy más que nunca nos desafía a darle un buen uso, a protegerla para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, enfrentar y terminar la pobreza extrema y alimentar a una población que en 2050 se estima llegará a los 10.000 millones de habitantes. La frontera agrícola colombiana representa un 30% del total de nuestro territorio, por el que las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural trabajamos conjuntamente en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsando la reforma rural integral y en la que el papel del Instituto Colombiano Agropecuario ICA parte de la sanidad, fortaleciendo todos sus esfuerzos desde la garantía fitosanitaria de la producción agrícola, como un amigo y socio estratégico del campo. Tarea que empieza desde la prevención y comunicación del riesgo finca a finca para producir alimentos inocuos de manera sostenible y correcta para afrontar, adaptarnos y mitigar el cambio climático, haciendo un uso equilibrado de la tierra, capacitando para prevenir, identificar y controlar la aparición de plagas en los cultivos, en jornadas agrícolas de extensión fitosanitaria de manera diferencial y asociativa, buscando el fortalecimiento de la agricultura familiar y comunitaria, de las comunidades afrodescendientes y raizales, de la población nativa americana y de la población reincorporada tras los acuerdos de paz, reivindicando el papel de las mujeres rurales e incentivando el rol decisivo de nuestros jóvenes rurales en el campo a través del robustecimiento de sus conocimientos y talentos desde diferentes perspectivas. Con estas acciones hemos fortalecido desde la teoría y la práctica el valor de la seguridad y de la soberanía alimentaria en comunión con los usos y prácticas culturales de las tareas en el campo, la implementación de las buenas prácticas agrícolas, pilares fundamentales en la producción de alimentos inocuos que cuidan la salud humana de las propias comunidades, de los consumidores nacionales e internacionales con los excedentes que se exportan. Nos sumamos al concepto de la OMS, una sola salud. Vigilamos y controlamos el uso de los agroquímicos y promovemos el uso de bioinsumos para disminuir la emisión de gases y su impacto en el ambiente. Reiteramos el respeto a los tiempos de carencia para que no representen ningún riesgo a la hora de que los alimentos lleguen a nuestras mesas, mientras se protegen a todos los polinizadores que fecundan nuestro campo. Fortaleciendo el control de las semillas certificadas y registradas, las semillas nativas, la producción de material de propagación vegetal, acompañando la agroecología y la agroforestería, apalancando la legalidad, la inspección de mercaderías agrícolas que ingresan y salen de nuestro país por puertos, fronteras terrestres, marítimas y por ríos, por carreteras e incentivando la innovación y nueva tecnología, protegemos el estatus fitosanitario colombiano. Estas son las acciones que lideramos y que en el pasado Día Mundial de la Agricultura 2024 nos sumaron a exaltar la dedicación con la que nuestras campesinas y campesinos colombianos entregan su vida para producir alimentos de gran calidad para una sociedad que crece a un ritmo vertiginoso.
Desde el ICA y el Sistema de Medios Públicos RTBC, gracias por afrontar los retos agrícolas globales, adaptándose al cambio climático, innovando, emprendiendo y poniéndole amor a sus labores diarias para que nuestro campo germine.